Sé que he estado mucho tiempo ausente, pero en este video les voy a explicar por qué. Y pues, también les voy a contar todo lo que ha pasado en este tiempo. Si no mal recuerdo, creo que la última vez que hice un video fue hace como un mes más o menos. Y fue, cuando estaba llegando a la casa de mis papás porque ellos me dieron un cuarto ahí donde vivían. Para poder estar ahí con las niñas. Entonces, pues ya no pude grabar. Para empezar porque me daba pena que estaban ahí mis papás y yo pues no podía grabar más que mi cuarto. Y pues igual grabé varias veces cuando estaba haciendo quehacer ahí en su casa, pero pues diario hacía lo mismo, diario era lo mismo. Y pues no le veía chiste de grabar diario lo mismo. Y bueno, pues entonces ven que empezaron las lluvias, mi niña entró a la escuela y ven que, bueno, no sé si recuerden que yo les dije que la iba a apuntar en la colonia de afuera porque adentro se hacía mucho lodo. Y pues entonces yo la apunté, se quedó en la escuela, en la primaria de afuera. Y pues era mucho. Mucho relajo era estar llevando a mi hija afuera a la escuela y pues después meterme y pues como estaba llueve y llueve, estuvo llueve y llueve, hasta ahora también, pues sí, era un relajísimo. Y pues lamentablemente en la casa de mi mamá se empezó a meter el agua, tanto como en el patio de atrás como en el patio de enfrente. Y ven que yo mis cosas no cupieron todas en mi cuarto y pues dejé la mayoría de cosas, las dejé afuera. Entonces, pues, mis cosas estaban mojando horrible, horrible. Pues yo sentía bien feo porque yo no tenía dónde meterlas. Y pues yo le dije a mis papás, es que pues mis cosas están mojando. Mi refri estaba afuera, mi sala, mi comedor, mi cocina, mis asientos, todo, todo estaba afuera, mi estufa. Y pues, decidí hablar con mi esposo y le dije que pues yo me quería ir a rentar a otro lado para poder meter mis cosas porque el agua se metía bastante. Y pues dijo que sí. Entonces, nos venimos a rentar en un departamento donde pues la escuela me sigue quedando igual. Pero ya no estamos dentro de la colonia, ya estamos en la colonia donde está la escuela y pues es más rápido agarrar un transporte y que me lleve y que me traiga así rápido, pues se podría decir. Y pues sí, yo le dije a mamá, vamos a buscar una casa para podernos ir todos juntos, para que pues igual y tú te salgas de aquí. Pero estuvimos buscando bastante tiempo, casa, pero no, o sea, estaban muy muy lejos, unas que nos dijo mi hermano estaban muy lejos y la verdad sí me quedaba súper lejos para ir a dejar a mi hija a la escuela. Y pues yo encontré aquí un departamento y pues yo les dije que yo ya me iba y me dijeron que ellos iban a rentar en otro lugar y les dije que bueno, pues entonces ahora sí nos separamos, yo me vine pues con mis hijas. Y mi mamá se quedó pues con mis hermanos, así como estábamos desde un principio. Entonces, pues, ahorita les voy a dejar un video de que grabé, se me pasó grabar, bueno, no se me pasó. Le hicimos un cumpleaños, le festejamos su cumpleaños a mi hermano y tengo aquí unos videitos, igual se los voy a dejar. Igual como uno la pasamos el 15 de septiembre. Y pues igual ven que no grabé cuando mi hija entró a la primaria. O sea, perdí demasiado por grabar. Les dejé de grabar muchas, muchas cosas. Ahorita se me hace muy no se me hizo tan pesado ahorita que entró mi hija a la primaria. No le pidieron tantas cosas. Ahorita lo único caro que fue su uniforme. Pero desde entonces, desde que entró, no le han pedido casi nada. Y eso está bien porque yo me acuerdo que es un niño que entró al preescolar. Gastábamos un montón, un montón, un montón. Que porque el 15 le pidieron vestuario y un montón de cosas.
Y así todo el año me la llevé gastando, gastando, gastando bastante dinero con mi hija. Y pues ahorita aquí en la primaria, pues no he gastado nada, 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 absolutamente nada. Y pues ahorita nada más lo que sí le compré así de rápido y fue un gasto un poquito fuerte, fue el uniforme, que ese sí estuvo un poquito carito, pero desde ahí no, no le han pedido nada. Y pues igual les voy a grabar cómo es mi rutina ahorita que estoy aquí en mi nuevo hogar. Y pues también les voy a grabar cómo es donde yo vivo, ¿vale? Bueno, y por este lado está la entrada y enseguida está mi tipo sala. Bueno, nada más está mi comedorcito, mis sillones, porque no tengo, ahorita no tengo tele, apenas la voy a ir a traer. Y pues como pueden ver, está mi cocinita. Igual la cocina está muy pequeña. Esta puerta es la del baño. La ventaja es de que tengo el baño dentro del departamento. Y pues mi cocina está muy pequeña y pues como pueden ver no tengo casi cosas. Estaba ya el lavadero ahí, tiene una pequeña barrita donde igual puedo hacer mis cosas. Y de este lado está mi cuarto. Y pues como pueden ver igual no tengo casi cosas. Apenas estamos empezando, nada más tengo lo que es viene siendo los mueblecitos donde doblo y guardo la ropa de mis hijas y la mía. Ahí todavía no he puesto bien mi cortina, pero ya en eso ando y andamos ahí acomodando lo que falta. Y pues aquí les muestro que pues esta es la puerta afuera. No les pude grabar bien porque ya venía alguien bajando, pero así es afuera. Y pues así es donde yo vivo ahora. Bueno, y pues entonces así es como ahorita estoy instalándome. Tengo tiradero, sí, porque pues apenas estoy viendo dónde poner cosas, faltan comprar cosas. Bueno, le voy a comprar una cama a mi hija y pues le voy a comprar un ropero. Y andamos igual viendo qué nos hace falta para pues estar ya un poquito bien. Ahorita les estoy haciendo de comer. Y pues sí, así me la llevo todos los días. Bueno, no llevo tantos días, apenas llevo bien poquito, llevo como unos, qué será, 3 días. Entonces, pues apenas estamos acomodando. Y pues igual mi niña me dice dónde quiere poner las cosas, en dónde quiere sus cosas, y pues todo, ¿no? Aquí andamos las cuatro. Y pues sí, ahorita ya vamos a comer. Son las 4:30 y ahorita ya les voy a dar de comer. Quería ir con mi mamá, no he ido con mi mamá. Entonces yo quería ir ahorita, pero está llueve y llueve y pues se ve que no va a dejar de llover. Y pues ni modo, me voy a tener que esperar a ver si deja de llover. Y pues más tarde no puedo ir porque pues como me regreso. Y pues igual les digo que les voy a dejar unos videitos pequeños, cortos, para que vean cómo me la pasé en el cumpleaños de mi hermano y el 15 de septiembre, que son creo que las fechas ahorita más importantes que he pasado. Y pues también les voy a platicar. Antier, de hecho, antier, estaba yo barriendo mi casa, bueno, aquí. Y de repente me empezó a sangrar la nariz de este lado. Empezó a sangrarme. Pero mi mamá se acababa de ir a su casa. Entonces, como mi esposo trabaja aquí atrás, pues se me hizo fácil marcarle. Le dije que viniera porque yo me pongo muy mal cuando me sale sangre de la nariz. Me pongo muy nerviosa. Y pues sí, me pongo mal. Y le dije que si podía venir, porque ya tenía unos 20 minutos que me estaba saliendo y no me paraba. Y llegó como a los 5 minutos, llegó y me dijo, ¿qué pasó? Y le digo, no, pues es que no me para de salir sangre. Y me dice, a ver. Y, o sea, yo me quitaba el papel y literalmente era mucha. Yo sentía que era mucha.
Entonces, así estuve como otros 20 minutos y le dije, no, es que yo ya siento que yo ya no puedo, me está saliendo mucha y me estaba yo poniendo muy nerviosa, muy mal. Entonces me espanté más cuando empecé a vomitar la sangre y cuando me empecé a salir por los dos lados. Entonces ahí sí ya yo estaba muy espantada, muy espantada. Y mi esposo pues igual y le marcó a mi mamá que viniera. Y mi mamá mandó rápido a mi hermano en la bici. Y no, hubieran visto, fue algo bien horrible, horrible, horrible. Yo sentía que ya me iba a desmayar. Yo le decía a mi esposo que yo ya no podía, que me llevara al doctor. Y me dice, espérame, pues deja que venga tu mamá para que se quede con las niñas. Y yo pues, a pesar de que me estaba saliendo bastante sangre, pues yo me acordaba de mi hija que ya iba a salir de la escuela y yo como que diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le digo a mi esposo, mejor vete por la niña y déjame aquí. Y ya no sabía ni qué. Y llega mi mamá y me dice, vete rápido al doctor, aquí voy a ver a las niñas, para que salga la niña todavía faltan 20 minutos. Y no me dejaba de salir y yo estaba como que vomitando sangre y ya empezaba a salir por los dos lados. Y el chiste que bajamos y aquí dando la vuelta hay un doctor y ya mi esposo le dice, ¿cree que la puede checar? Y ya el doctor le dijo, sí, pásense. Y el doctor agarra una gasa y me la empieza a meter. Hasta acá yo sentía la gasa, hasta acá. Ay, hasta me lloraron mis ojos. Y la empecé a meter y me empecé a presionar aquí fuerte, con todas sus fuerzas. Y yo, ay, no, yo sentía, estaba yo y lloré. Y mi blusa estaba manchada de sangre, mi esposo estaba manchado de sangre. Toda la cocina se manchó de sangre. El chiste que el doctor me jala la gasa y ya no salía sangre. Y me dice, ya no sale sangre. Cuando le vuelva a pasar eso, se pone la gasa a usted. Y se apachurra y me recetó medicamento. Entonces al día siguiente no me compré el medicamento. Y me dice mi esposo, yo te lo traigo pasado mañana. Y digo, ah, bueno, sí está bien. Porque le compramos medicamento a mi hija, porque igual está enferma. Y entonces me dice, voy a ver a las niñas. Y le digo, sí, está bien. Y llega como a las 6 de la tarde, ¿no? Y yo estaba acostada. Y ahí venía otra vez la sangre de este mismo lado. Y nada más me paré corriendo. Le digo, oye, me sale sangre. Y se para corriendo. Me dice, a ver, ¿dónde está la gasa? Y me la mete. No, pues yo, ay, con la sangre acá. Y me va metiendo la gasa, la gasa, la gasa. Y me apachurra. Y me dice, ponte así. Y yo llorando. Y todavía no me salía mucho, pero yo ya tenía miedo. Y yo lloro y lloro y lloro y lloro. Y dice, no te pongas nerviosa porque te sale más. El chiste que me saca la gasa y pues se me vino un poco más de sangre. Me la vuelve, la limpia la gasa. Me dice, no es mucha. Y yo me limpié la nariz y ya no me salía nada. Y me vuelve a poner la gasa y me vuelve a apretar por 15 minutos. Y ya cuando salió la gasa, ya salió limpia. Y yo, ay, qué bueno, gracias a Dios. No me salió tanto porque yo siento que, es que no sé, yo siento que porque no me tuvo que haber salido mucha, pero mi esposo dice que porque sí me pudo apretar. Y sí me supo poner todo, ¿no? Entonces, que luego voy a comprarme el medicamento. Y son unas, es un spray que me lo tengo que echar en cada fosa. Y pues, o sea, si se te pasa hasta acá, y hoy no, algo bien feo. Y pues, no es la primera vez que me pasa esto, que me desangro, no es la primera vez. Le digo, igual mi esposo estuvo conmigo hace tiempo, todavía no tenía ni una de mis hijas, pero me moví mi nariz, no me lo puedo estar moviendo, y yo soy una de las personas que está así y hace así su nariz. Y pues ese día mi mamá me dice, vamos al mercado. Y le digo, sí, pero me voy a pasar a limpiar la nariz. Y me dice, sí. Pero mamá ya sabía, me decía que con cuidado, porque a mí a cada rato me salía sangre. Y me limpio la nariz
Y se viene todo. Eso pasó aproximadamente hace 8 años. Pero ahí sí se me complicó un poquito más. Porque pues mi hermano estaba conmigo, mi hermano estaba conmigo, mi esposo, mi mamá. Mi esposo para entonces era mi novio. Estaba mi mamá, mi otro hermano. Y nada más. Y el baño lo llené repletito, repletito de sangre. Y el doctor sí me dijo, ¿y por qué no viniste desde que te empezó a salir? Si ya sabías, porque igual cuando estaba chiquita, igual me vino una de sangre, pero ahí mi papá sí me metió rápido a la Cruz Roja. Entonces, el doctor me dice, ¿por qué no viniste luego, luego? Porque pues, te pudo haber pasado otra cosa, te salió muchísima sangre y duraste muchísimo tiempo, en pararla, te pudo haber pasado otra cosa. Y pues eso me pasa seguido, dicen que porque tengo una bacteria, desde entonces tengo una bacteria, supuestamente ya había tomado medicamento para eso, pero me dice el doctor que ese medicamento es ya de por vida, o sea, siempre lo tengo que estar tomando y pues yo lo dejé de tomar, yo dejé de aplicarme el spray, yo dejé de, pues, de hacer todo eso, y me dice que eso ya es de por vida porque mi nariz está muy sensible. Y pues sí, luego siento aquí rarito. Y pues bueno, eso fue lo que me pasó ese día. Lo bueno que no pasó a mayores, de que me tuvieran que llevar al hospital o algo así. Pero pues ya, ya andamos bien. Ahorita ya andamos mejor. Y pues déjenme les muestro que mis niñas están ya comiendo. Sándwich con papas y un juguito de papá de queso de fresa. Ya se ven un poquito más grandes mis hijas, yo creo, pero pues ahorita vamos, ya estamos comiendo, les digo, ya es un poquito tarde. Y pues ya, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar su like, ¿vale? Y su comentario, mi mamá los va a estar leyendo. Sí, ¿verdad? Sí. Bye, díganles bye. Bye. Ay, mi hija está comiendo, mi niña. Adiós. Y bueno, pues aquí ya estaban los invitados de mi hermano. Les digo que casi no grabé mucho y fue algo muy sencillo. Nada más que pues sí, no lo dejamos pasar. Aquí mi hija estaba pues igual jugando con sus hermanas. Ahí ya la había regañado porque se echó toda la espuma encima. Y pues la tuve que meter a bañar después. Al día siguiente tenía que ir a la escuela. Le festejamos su cumpleaños en día miércoles porque ese es el día en el que él descansa. Y pues aquí nos la pasamos con él festejando su cumpleaños. Tuvo unos invitados y pues la verdad es que estuvo tomando un poco él y sus invitados. Ya ven que yo no tomo y pues mis papás menos. Y pues aquí estamos, aquí les estoy demostrando. Ese día hicimos de comer, hicimos unos tacos de suadero, de longaniza y de campechanos. Y por este lado, pues aquí les muestro que íbamos a hacer el 15 de septiembre, hicimos un poquito de pozole y tostadas de papa. Para ese mismo día de desayunar hicimos sopa y tacos de chicharrón. Y pues ahí ya habíamos ido a comprar todo. Mi mamá y yo nos paramos bien temprano y fuimos a comprar todo lo que íbamos a ocupar ese día. Y pues también pasamos a comprar fruta para mis hijas. Aquí ya estábamos almorzando. Ya habíamos acabado más bien. Y mis niñas ya igual estaban viendo ahí la tele y pues aquí estábamos apuradas. Mi mamá ahí ya está preparando lo de la carne. No nos gusta, bueno, a mamá no le gusta echarnos la carne así en trozo en el plato de pozole. Entonces la va a picar para que pues sepa más rica, más rico, perdón, y pues salga mejor.
Y por este lado mi papá ya había llegado con más fruta y mis hijas ya estaban arregladas. Ahí les muestro cómo arreglé a mi hija la mayor. Y pues a mis pequeñas las vestí con pants completo ya que hacía frío. Y pues ellas no andan muy a gusto vestidas así como mi niña la mayor. Y ella cuando quiere pues ya se cambia, pero ellas no. Ellas como que ya se acostumbraron más al pants. Ahí ya estaba dormida mi niña y aquí mi hija, la mayorcita, les está demostrando y modelando su ropa. Todo muy bonito, la verdad. Aquí ya estábamos checando si ya estaba la comida y pues ya íbamos a comer. Todo, bueno, yo todavía faltaba que yo me bañara, mi mamá también faltaba que ella se bañara. Aquí ya está, ya habíamos preparado la pata, ya estaba picando la carne. Y pues ya teniendo toda la comida, pues ¿qué creen? Mi hija otra vez se llenó de espuma. A esa niña le encanta llenarse de espuma. Y pues nada más andaba ahí echándole a todo el mundo espuma. Y pues según ella no tenía frío, pero en cuanto terminó de echarse toda esa espuma, pues la tuve que meter a bañar otra vez, si no pues iba a enfermar. A mis gemelitas no les compré porque les da mucho miedo y pues nada más le compré a la mayor. Aquí así fue como quedó el pozole, que creen que se me olvidó grabar ese día, pero este fue el día siguiente. Mis hijas pidieron de desayunar fruta picada. Y pues yo me preparé tantitos plátanos con crema. Y pues igual mi pozole. Aquí les muestro cómo lo preparé, cómo lo preparan mis papás y cómo lo preparo yo. Nos gusta echarle de todo un poquito. Y pues para que salga más rico, ya ven que sepa más rico, pues le echamos lo que viene siendo la lechuga, el rábano, el limón. Y pues acompañarlo con tostadas, con salsa. Y pues así es como yo lo como, como yo estoy acostumbrada a comerlo. Y pues mis papás igual. Y pues así quedó, la verdad sí sabía muy rico. Me gustó muchísimo. Demasiado, diría yo. Pero pues no la pasamos bien, muy muy contentos todos. Y pues solitos, la verdad les digo que hacía mucho frío como para salir y pues mis niñas no son mucho de andar en la calle y pues nos la pasamos aquí en la casa. Pero pues la verdad todo sale muy rico. Para la tarde mi mamá hizo unas quesadillas de picadillo. Bueno, las hicieron entre mi papá y mi mamá y la verdad salieron muy muy ricas. Y pues yo seguía comiendo mis tostadas de pata, que son las que más me encantan. Y pues eso fue todo por hoy. Espero y les haya gustado este video. No olviden suscribirse, dejar su like y su comentario, por favor.